Entrad mejutores, soy Traxium Misef, bienvenidos una vez más a la serie A Crusader Kings 2 con el rey Aegon de Poniente de los Targaryen. Y en el capítulo anterior conquistamos el valle y nos enfrentamos a una pequeña rebelión aquí. Y en este capítulo vamos a tratar de darles cañita a los Lannister, que les tenemos bastante ganas. Creo que en el capítulo anterior no dije Lannister, pero bueno, se me olvidó el nombre, no me venía en la cabeza, lo siento, también tengo mis fallos. Estamos intentando secuestrar a una princesa, pero no parecemos tener mucho éxito, porque somos fanáticos, no sé. No parecemos tener mucho éxito. A este hombre no le habíamos dado un regalo porque estamos sin perras ahora mismo, pero bueno, nos la jugamos igualmente. Y vale, he puesto el cronómetro. Estoy intentando aguantar un poco mientras. Vale, vamos a levantar algunas tropas que se alzan contra la corona de hierro, pero no sean las rebeliones por aquí. No lo entiendo. ¿Puedo levantar...? No. ¿Qué pasa a traer a los de las islas? Porque es un poco rollo. Me hace gracia porque nos hemos quedado con este territorio que está un poco aislado, ¿no? Puntaguda, perdón. Castillo Puntaguda, ciudad de Villaguda. Y septo de Puntaguda. Digamos que no se han molestado mucho en ponerle nombres distintos a cada uno de los territorios que ocupan esta provincia. Vamos a por los malvados Lannister. Yo creo que son la casa más odiada de Juego de Tronos. Yo creo también que se hacen odiar, ¿no? Digamos que no es que sean los amigos de los niños. Digamos que nuestro amigo Tyrion Lannister es uno de los personajes favoritos de todo el mundo. Pero aún así, Tyrion Lannister tampoco parece actuar como un Lannister en sí. Parece hacer bastante poco realmente por los Lannister, porque conserven su poder. Entonces, joder, nos llevamos bastante mal con los vasallos, ¿no? Pero bueno, espero que nadie se alce contra el Trono de Hierro. Entonces, no sé, a mí me mola mucho Tyrion también. Mira, hace el dominio y se ha vuelto a unificar. Y en teoría esto es nuestro territorio. Y tengo yo la duda, que lo acabaremos viendo tarde o temprano, de si... al terminar todas las conquistas se unificarán los reinos o algo así. Y tendremos control más directo sobre ellos. Esta isla de Harren el Negro, que parece que es un... Joder, esto sirve al dios ahogado, es otra religión. Pueden tomar hasta 20 concubinas. ¿What? 20 concubinas, tío, ¿qué dices? ¿Pueden sacrificar prisioneros al dios ahogado? ¿Pueden tomar las... Ah, mira, pueden tomar a las cautivas como concubinas, también conocidas como las nacidas del hierro o las... Esposas de la sal, sería. Los vasallos no se oponen si se reclutan levas. Ostras, pues mola bastante esta religión, ¿eh? Oye, poca broma. Dios, pero hay un montón de opciones para jugar, ¿eh? En este mod. Algunos me dijeron que lo traje en MP. Y me han dicho que es bastante inestable en MP. Vamos directamente a la capital, a Roca Casterly. Total, nos da igual. Y es Loren la Roca. Y esta es la reina Sirle. ¿Sirle no se llamaba también la hija de Stannis? ¿O Sirle o algo así? ¿Me suena? ¿Verdad? ¿O estoy flipando yo? Un bebé hijo ha nacido del rey Aegon de Poniente y reina Visenya de Poniente. Nombre Aegon. No, se va a llamar Aegon y va a ser Aegon II. Aegon. Pues perfecto, haber tenido un hijo. Ha sido una noche larga y dura. Ah, parece que el hijo no ha sobrevivido. Y podemos haber rasgo deprimido. Ha muerto al nacer, tío. La reina viuda Ermesande de las Tierras de la Tormenta ha logrado huir de mi mazmorra. ¿Qué me estás contando, tío? Espera. Dice, Aegon Targaryen ha muerto y se ha bugueado y pone que tiene como 57.585 años. ¿What? Enfermizo y lunático. Joder, pues menudo hijo íbamos a tener, ¿no? Pues se ha escapado esta mujer de las mazmorras. ¿Y dónde se ha metido? Invitar a la corte, oye, ¿te vienes? Han hecho que todos sepan de mi complot para secuestrar a la mujer aquella. Pues esta mujer se nos ha escapado. Me molaría secuestrarla, pero bueno. No. Vamos a seguir un poco con esto. Ah, no, se ha cancelado esto. Bueno,
Tenemos que buscar a otra persona. ¿Y esta dónde está, tío? A ver, espérate, que creo que estamos en batalla. Yo encargaré de eso. Pues venga. Él no es. No es match, no es. Este hombre no es oponente para nosotros, nos está retando un duelo. Y hemos acabado con ellos, ¿no? Y lo hemos asesinado. Limpias tu espada y él ya está muerto. Ganamos 100 de prestigio, tú, no está mal. Has ganado. No escaparás ahora. Pateas tu capa, la capa blanca llena de sangre con tus botas y te acercas al orgullo. Tu ejército está dividido y tus caballeros muertos. No tienes lugar donde esconderte. Está terminado, señor. Es el fin. Te enfrentas a este hombre, ¿no? No es... Joder. Es que estamos aprovechando que tenemos muy buenos atributos de combate. Bueno, eso que no es... joder, ¿cómo decirlo? Que no es reto para nosotros, ¿no? O sea, que este hombre... Estamos retándolos a duelos, ¿no? O sea, nos intentan matar en uno para uno y nosotros somos superiores a ellos. Entonces, ellos no son... Vamos, eso, que no es un combate igual. No me sale la expresión ahora. El no is no match for me, ¿no? Fuego y sangre. Le clavas la espada en su corazón con todas sus fuerzas. Madre mía. Yace en el suelo, no sé qué. El combate ha terminado. Vale, parece que había una batalla en algún lado. Ah, no. Es esa, pero ya está terminando. Vale, os vamos a intentar secuestrar a esta. Que total, este nuestro business. Joder, seguimos sin oro. Me cachis la mar. Y esto es que es complot para... considerarle como un traidor. Pues eso permitiría asesinarlo y tal. No, vamos a ver cuántos se apuntan y ya buscaremos formas de obtener dinero después. Vaya paliza les estamos dando. Estamos sin moral, pero bueno, en la siguiente batalla sacamos al dragón, así que no habrá problema. There is no problem, boya. Y aquí podemos reformar la religión o algo. Creo que no podemos hacer nada por ella, ¿no? Tampoco hacemos guerras sagradas o algo así. Creo que no hay nada así en Juego de Tronos. Carece de posesión de templo. Y no tenemos ni Olgis ni pelos. ¿Y Olgis dónde está? Dios, está como un poco a tomar por culo, ¿no? Viejo Gis. Podríamos intentar conquistarlo de algún modo. ¿De qué reino es esto? No, de jure no, de facto. ¿Es independiente? No. ¿Y cómo puedo hacer yo para conquistar esto? Sumimbar. No sé cómo podríamos hacer para conquistar viejo Gis. Vamos a centrarnos en la guerra. Que no es plan de liarla. Vale, aquí deberíamos ganar sin problemas. Ahí ya estamos en la batalla. Vale, vamos a sacar al dragón ahora sí, porque nos sacan demasiadas tropas. O no podemos. ¿Por qué no podemos? Tiene rasgo de dragón, ¿por qué no estamos liderando? Si estamos liderando, no entiendo. Dios, ¿qué pasa con nuestras tropas, tío? Lo sacamos ahora, tío. Mirad qué guapa esta imagen de Daenerys, ¿eh? Dracarys. ¿Qué ha pasado con nuestras tropas? Se han disuelto de repente, ¿no? Ta ta tan ta 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 tan. Joder. Bueno, menos mal que tenemos a los dragones, ¿eh? Celebrar un banquete. No sé si legitimar al bastardo aquel. Si vuestra gracia, buscaremos las mazmorras. Liberamos a los prisioneros. A Mola hemos entrado en su castillo y podemos liberar a los prisioneros. Pues venga, los liberamos. Y encadenamos al líder, yo creo. O a toda la familia. Hombre, esta es joven. Se la podemos liar. Craighall no era... Craighall no era la casa con... de la que una se casaba con Rob. Puede ser. No me estoy confundiendo. Venga, encadenamos a la familia. Vale. Y ocupamos todo Poniente. Vamos a disolver esto. Vale, y ahora vamos a intentar recuperar el dinero.
Vamos a parar la conquista un momento. Iremos seguramente a por el norte. A por el norte o las tierras de los ríos sería interesante también. Un nuevo reino. La conquista está completa. He cogido las espadas y de 200 de hombres derrotados. Y he forjado un nuevo gran trono. Utilizando el aliento de dragón de Valerion, el terror negro. Este trono es un trono poderoso. Que mis seguidores ya están empezando a llamar el trono de hierro. Pero ¿dónde colocarlo? En la gran city de Ciudad Vieja, en Roca de Dragón, o tal vez en un nuevo gran sitio para los Reyes Dragón. Crearemos una nueva ciudad para los Reyes, o debería estar en Roca Dragón, nuestro trono ancestral. Vamos a crear una nueva ciudad, ¿no? King's Landing, por supuesto. Y Blackwater Bay pasa a llamarse King's Landing. Establecemos el castillo de Desembarco del Rey. Establecemos el castillo de la Torre de la Espada Blanca. El Lord Comandante de la Guardia Real se le concede el castillo de la Torre de la Espada Blanca. Construimos el castillo de los Hijos del Guerrero, la Puerta del Dragón, Aguas Negras y Puerta del Rey. Colina de Aguas Negras pasa a llamarse la Fortaleza Roja. Y nos mudamos a la capital, Colina de Aguas Negras. ¡Qué cebado, tío! Falta de fondos ya no nos afecta. Debemos 3.350. ¿Qué me estás comentando? Tu bardo de las tormentas, bardo de las tormentas, se ha ofrecido para revisar tus títulos de terrateniencia y recién adquiridos, no sé qué, no sé cuántos. Espérate un poco que lo quiero organizar yo. Y ahora nuestro reino se llama el Trono de Hierro. Heredad muy grande y posesión errónea en Ciudad de Desembarco del Rey, Ciudad de los Hijos del Guerrero y Templo de King's Landing. Vale, vamos a dárselo a otra gente. Vale, entonces ahora esto es King's Landing, que es nuestra capital. Y vamos a hacer aquí un vasallo, aquí otro, y el castillo no, y este, ¿vale? Pues ya tenemos todo esto organizado, ya tenemos el trono de hierro y tenemos un montón de decisiones nuevas. Me falta Ciudad de Desembarco del Rey, esto, ¿vale? Vale, no está muy desarrollada, pero bueno. 1200 Gran Torreón de las Tierras de la Corona. Joder, mirad todo lo que nos da. Increíble. Y si se actualiza... A un pueblo se actualiza ciudad. Joder. Bueno. A ver. Un montón de solicitudes. Solicitar coronación, expandir la flota real, mejorar las fortificaciones de King's Landing. Y atraer a más gente a la capital y expandir el castillo rojo. Esto nos costará dinero, ¿no? Dinero, dinero. Y solicitar coronación. Vamos a ahorrar de momento, ¿vale? Pero estamos en una situación un poco complicada. Ahí está el trono de hierro. Ha terminado la guerra. Reemplazamos, o sea, volvemos a poner a los miembros del antiguo consejo en sus posiciones. O decidiré mi nuevo consejo. Bueno, vamos a bajar los barcos. Qué cebado, ¿no? El trono de hierro. Me sorprende que haya sido el evento ya tan pronto. Pensaba que había que conquistarlo todo. ¿Podemos conquistar el castillo negro? No. Ofrecer vasallización, pero dirá que no. Religión falsa. Vale. Y esto es parte de Yurede. Efectivamente, el reino de la Guardia de la Noche. Vale, sin problema. El norte sería el siguiente objetivo, seguramente. Alto Jardín, Dorne y las Tierras de la Tormenta. O sea, nos quedan unos cuatro reinos, ¿no? Y por supuesto, tener dinero. Que tampoco ganamos mucho. Mi esposa Renis está embarazada. Oye, ¿cómo va esto, tío? Quiero recuperar a mi señora otra esposa. ¿Que dónde se habrá metido, por cierto? Pero si está ya casada, ¿por qué la íbamos a secuestrar? Es esta la otra pava. ¿No? No comprendo. Bueno, vamos a visitar a la Lannister aquella. Oh, no. Shirley es esta, ¿no? A ver, este miembro de la guardia murió. Hay que elegir uno nuevo, ¿no? Comprendo. O sea, entiendo que hay que elegir uno nuevo. ¿O no? Establecer una guardia de la casa. Riqueza superior a 50. Vale, esto lo haremos ahora. Vale, una de las caballeros ha muerto. Tenemos que elegir uno entre los combatientes del reino.
A ver, 14, 19 y 15. Pues 19 está muy bien. Será un honor servir a la Guardia Real. Perfecto. El problema es que nuestro hijo... El problema es que nuestro hijo no tendrá tan buenos rasgos, ¿no? Ah, no, sí, no tenemos hijo. Pero estabas embarazada tú, ¿no? ¿O eras tú? Esta está embarazada. Bueno, no está mal. ¿Y por qué nos llevamos mal con ella? Examante. Y porque somos... es ambiciosa dos veces. Bueno, nuevo comandante del muro. La noche... bueno, se hace de noche. Y mi guardia comienza. Esta no terminará hasta mi muerte. No tomaré mujer, no tendré tierras, no seré padre de ningún hijo. No llevaré coronas y no ganaré ninguna gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante sobre el muro. Bueno, soy el observador sobre los muros. Soy el fuego que arde contra el frío. Soy la luz que alzará el amanecer, ¿no? El cuerno que despierta a los dormidos. El escudo que protege los reinos de los hombres. Juro por mi vida y honor que... Juro mi vida y mi honor por la guardia de la noche. Por la noche y las noches que vendrán. El Lord Comandante ha muerto, Harwood le reemplazará y servirá al reino en estos tiempos... en estos tiempos turbulentos. Ok. Me hace gracia la respuesta del evento, en plan... Ok, en plan, me importa una mierda. Soy un puto rey, dejadme en paz. Me ha hecho mucha gracia. Bueno, vamos a visitar a la cámara a la señora Lannister, ¿no? Y esto es muy turbio, ¿eh? Se queja de su oscura celda. Que se pudra. Madre mía. Y esta es Jarrah Howard. Y no la puedo tomar como concubina, es que es lo que no entiendo. Bueno, pues le vamos a hacer una visita. Le damos una buena caída, en fin. Pero se pueden quedar embarazadas, es lo que tengo curiosidad. Es el morbo que me despierta esto. Y tú no me vas a caer mucho. Heredera. Necesitamos tener un hijo, por favor. Solicitar coronación. Oye, necesitamos dinero. Pagadme tributo. Claro, que es que los vasallos tampoco me quieren mucho. No es que estemos actuando de una forma poco tiránica o algo así, ¿no? Podemos pedir rescates. Pero este no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? ¿La ejecutamos? No. ¿La liberamos? Tampoco. Creo que no se quedan embarazadas, ¿no? Liberar prisionero. No. Bueno, me parece que son pocas opciones, ¿eh? Salvo tirar al calabozo o algo así. ¿Y tú qué? ¿Pero por qué vamos a querer secuestrar a esta? Es que no termino de entender. Quiero decir, es nuestra mujer ya. ¿Qué sería? Como encarcelarla, ¿no? Realmente. Es que no nos sirve de nada. Vamos a cancelarlo. Delegar. Tomar un préstamo al 25% de interés, que serían 100 de oro. Pedirlo de un vasallo. Tenemos un nuevo heredero. Jugaremos como Saera Targaryen. A ver, es una Targaryen, vamos a llamarla Daenerys, ¿no? Aunque el problema... Bueno, que igual da igual, ¿no? Pero es una mujer. Y nos quiere. Por ahora la pequeña Valyria. Vale. Nuestros temas son un poco... de riqueza, ¿no? Tampoco es plan de irnos a la bancarrota. Demos bastante dinero, las cosas como son. Establecer una nueva casa. Pero así tampoco entiendo que ganemos tampoco. Vale que no nos quedan mucho, pero... Tampoco tiene pinta de que nos vayan a pagar, ¿verdad? ¿Tenemos esto activado? No, autodetener complots. Joder, hay bastantes, ¿no? Hay facciones. Reducir la autoridad de la corona. Fuerza a 28.000 hombres, pues que se levanten. Adelante. Un montón de complots detenidos. Es que no había activado esa casilla. Hay que hacerlo. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. A lo que se me ocurre es que vayamos igualmente a la guerra. Porque así vamos asediando castillos y quieras que no.
Joder, con los cuántos complots están terminando. Genial. Teníamos como 40, ¿eh? Ya tenemos 9. ¿Y ahora por qué se ha ido esta casilla? Amenazas. Lord de Barrowhide. Un título de guardián no tiene dueño. Este es un antiguo y venerable deber y es y debe ser otorgado cuando este se cumple. ¿Cómo vas a seleccionar un guardián del norte si no tenemos norte? Pero del este yo creo que sí, ¿no? Vas a poder seleccionar uno del oeste. ¿Sobre quién debe recaer en este deber? El señor del oeste no nos quiere mucho. Escoger a alguien más tarde. Un soldado adecuado. Otro señor. Vamos a escoger un soldado adecuado. ¿Quién tendrá el honor? Los Raelor de Punta Aguda. Incitarle a revolverse, tío. What? Bueno, pues en teoría lo gana este hombre. Se convierte en el guardián del oeste. Conseguir huevos de dragón suele ser peligroso. Nos hemos arreglado para conseguir un par, ¿no? Sí, el Valerion parece que ha tenido un hijo de un dragoncete. Y este hombre es guardián del este ahora, del oeste. Bueno, tenemos que dedicarlos a todos. En fin, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.